Hola, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental para nuestra vida cristiana, la fe. ¿Qué tipo de fe quiere Dios que tengamos? ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe según la Biblia? Acompáñenme en este viaje espiritual. La Biblia define la fe de una manera muy clara. En Hebreos 11:1 leemos, "Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve." Esto significa que la fe es confiar en Dios y en sus promesas, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. La fe no es solo una creencia abstracta, es una certeza profunda en el corazón de que Dios está obrando en nuestras vidas, aunque no podamos verlo con nuestros ojos físicos. En Hebreos 11:6, la Biblia nos dice, "En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan." Dios quiere que tengamos una fe que confíe plenamente en Él y en sus promesas. Esta fe nos lleva a buscar a Dios con todo nuestro corazón y a confiar en que Él tiene un plan perfecto para nosotros. La Biblia está llena de ejemplos de personas que demostraron una fe increíble. Pensemos en Abraham, quien creyó en Dios y fue considerado justo por su fe. O en Moisés, quien lideró al pueblo de Israel fuera de Egipto confiando en la promesa de Dios. Estos ejemplos nos inspiran a confiar en Dios en todas las circunstancias, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas. Mantener la fe en medio de las dificultades puede ser un desafío, pero es posible con algunas prácticas y enfoques basados en la Biblia. Aquí te dejo algunas sugerencias. Confía en la soberanía de Dios. Recuerda que Dios está en control de todas las cosas, incluso en tiempos difíciles. Romanos 8:28 nos dice, "Y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito." Confiar en que Dios tiene un plan y que todo sucede por una razón puede darte paz y fortaleza. Ora constantemente. La oración es una herramienta poderosa para mantener la fe. Filipenses 4:6-7 nos anima, "No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús." Hablar con Dios y entregarle tus preocupaciones puede aliviar tu carga. Medita en la palabra de Dios. La Biblia está llena de promesas y ejemplos de personas que mantuvieron su fe en tiempos difíciles. Leer y meditar en las Escrituras puede fortalecer tu fe. Salmos 119:105 dice, "Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero." La palabra de Dios puede guiarte y darte esperanza. Recuerda las bendiciones pasadas. Recordar cómo Dios te ha ayudado en el pasado puede fortalecer tu fe en el presente. Salmo 77 dice, "Recordaré las obras del Señor, sí, recordaré tus milagros de antaño." Reflexionar sobre las bendiciones y los milagros que has experimentado puede darte confianza en que Dios seguirá obrando en tu vida. Mantén una actitud de gratitud. La gratitud puede transformar tu perspectiva. 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, "Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús." Agradecer a Dios por sus bendiciones, incluso en tiempos difíciles, puede ayudarte a mantener una actitud positiva y esperanzada. Enfócate en lo eterno. Recuerda que las dificultades de esta vida son temporales y que nuestra esperanza está en la eternidad con Dios. 2 Corintios 4:17-18 dice, "Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno." Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe? La Biblia nos da varias claves. Leer la palabra de Dios, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo, Romanos 10:17. Orar con fe, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento, Santiago 1:6. Vivir en comunidad, manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, 1 Corintios 16:13. Al hacer estas cosas, nuestra fe se fortalecerá y podremos vivir una vida que agrada a Dios.
La fe que Dios quiere que tengamos es una fe firme, basada en su palabra y en su fidelidad. Es una fe que nos lleva a confiar en Él en todo momento y a buscar su voluntad en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden suscribirse al canal y darle like a este video si les ha gustado. También te animamos a que nos comentes tu historia de fe en la caja de comentarios. Dios los bendiga. Hasta la próxima.